Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este Alone in the Dark 2024, Alone in the Dark Remake, o simplemente podéis llamarlo Alone in the Dark directamente. Ya sabéis, este título que ha salido recientemente, que hemos estrenado el canal, hoy el capítulo tercero, ¿vale? Estamos en esta zona que pone que se llama el túmulo atroz, ¿vale? Bastante peculiar. Vamos a ver, no veo enemigos por ningún lado, ¿no? Bueno, vamos a empezar entrando aquí, que parece que podemos entrar. Vale. No vendría mal coger algún arma, porque como nos salga algún trilero por aquí, estamos indefensos. ¿Eso qué es? Informe de la plataforma petrolífera. 1923. Ay, quito las voces. Espera un segundo, voy a mirar a ver si se puede quitar las voces cada vez que cojo un documento, macho. Eso será, imagino que en texto y audio. Volumen de los efectos, volumen de las voces. Claro, pero es que si quito el volumen de las voces... Por cierto, el tamaño de los subtítulos puse grande. Leche. Vale. No me deja, tengo que quitar también el tema de las voces de los personajes, y eso no lo quiero. Vale, ¿esa ha quedado? Sí, grande. Vale, aquí no hay opción, y en el juego tampoco hay opción, ¿verdad? Bueno, pues no hay opción de quitar cada vez que cojo un documento que se lea. Bueno, por cierto, que con la tontería lo he quitado. Este, informe de la plataforma petrolífera. Si es muy largo, pauséis el vídeo, ¿vale? Vale, de hecho, esto es como una especie de diario, son 5 días. Voy a ver si le voy yendo por encima. Hay que limpiar un surtidor, ¿vale? Dice, los prospectores han accedido a regañadientes a mostrar el túmulo funerario del señor Harwood. Jeremy Harwood, el tío de Emily. Un pintor... pues no sabía que era un pintor. Un pintor que leyó en la prensa sobre nuestros hallazgos, ¿vale? Vale, no volver. Bueno, tampoco dice nada demasiado importante. A ver, esos ruidos que no quiero que me entre un trailer y me sorprenda por la espalda. A ver, necesito... ¿Esto qué es? Ah, un cajoncito. Y en el cajoncito... Parece una funda de unas gafas, pero no me deja tantearlas. Bien. Genial, munición de pistola, 12 disparos. En el cajón no hay nada. Y solo se abre ese cajón, nada más. Vale, por aquí tampoco veo que haya nada. Vale. Pues despejado, chicos. A otra cosa mariposa. Vale, puerta de salida. ¿Esto qué es? ¿Una taquilla? ¿Una taquilla para qué? ¿Para no mostrarme nada? Vale. A ver. Puerta cerrada que no tengo llave. Hay que buscar alguna llave por ahí. Vale. Aquí tampoco veo nada. Vale, pues... A ver, no me he mirado por aquí. ¿Tengo mapa de este sitio? No, aquí el mapa no te sirve nada. Claro, lo que tengo es el mapa de Derceto. Pero efectivamente aquí no nos sirve nada. Bueno, pues tenemos que salirnos. A ver. Vale, vamos a ver si voy por aquí. Demos un poquito de luz. Vale, yo he venido por ahí. Aquí hay unos barriles que está claro que me limitan la zona en la que puedo trastear. Vale, aquí hay una cadena, pero no es... No es interactuable, con lo cual ahí no podemos hacer nada. Bueno, pues hay que darse media vuelta. Vale, voy a mirar esta casilla de aquí, a ver si tiene alguna cosa interesante. O está más de pega que otra cosa. Nada. De momento una llave necesito. Vale, no hay trileros por aquí, ¿no? Por lo que veo. Y eso es un pedrolo, que de momento no voy a usar. Vale. Vamos a mirar esta casa. Ahí hay una botella que también puedo usar para... Voy a probar a meterle un botellazo. Está bloqueada. Voy a probar a meterle al... A ver si hay un trilero por aquí. Le meto un botellazo. Que... Porque antes he tirado... Bueno, en el escenario anterior, en la calle del barrio francés. No sé si acordáis, probé a tirar una piedra y no hizo absolutamente nada. Lo que voy a hacer esta vez, en vez de tirarla para hacer ruido, intentar distraerle, meterle una piedra al bicho. Vale, nada por aquí. A ver, ahí hay algo. La llave del muelle. Vale, puede ser de la puerta esa que hemos visto, ¿eh? Aquí no hay nada. Vale, corremos el cerrojo, con lo cual la puerta esta está destrabada. Pero, esperaos que aquí hay taquillas, ¿eh? Mira. Bebida, vamos, vida, vitalidad. Una petaca de esas. Y aquí hay balas de pistola. ¡Cuatro! ¡Uf! Hasta ahora la cantidad más grande que me han dado.
Esta fue la puerta por donde entré, ¿no? Sí. Bueno, no entré por ahí, entré por esta. Que por cierto, ¿qué es eso que hay ahí en el suelo? Aquí es por donde entré, ¿no? Sí, vale. A ver, aquí me tiré algo. Será un cocodrilo, ¿verdad? Llave del muelle. No. ¿Me da alguna pista de la llave en el menú? Llave del muelle. No. No me da ninguna pista. Vamos, que si bajo me puedo meter un viaje al cocodrilo, lo que me está diciendo, ¿no? Y ni siquiera sé si puedo bajar. De momento, lo descartamos. ¿Puedo subir arriba o está la escalera en medio derruida? Nada. A ver, ahí me pide... No, no puedo subir. Vale. He oído un trilero, ¿eh? He oído a un trilero por ahí. A ver, ¿bajas o no? A ver, fijaos lo que está pasando, chicos. Mira, estoy avanzando y nuestra amiga Emily se queda ahí enganchada. Mira, está como volando en el aire. Uf, esas cosas no me gustan nada, ¿eh? Esas cosas no me gustan nada. Si era un escalón pequeñísimo, yo no sé por qué no lo puede bajar, macho. A ver, ¿algún trilero por aquí o no? No tengo mucha munición, pero hombre, 16 disparos, un par de ellos me podré cargar, por lo menos. ¿Puedo subir ahí? No. Bueno, pues sigamos explorando. Bueno, espera, voy a probar a ver si la llave del muelle me abría aquí. ¿Os acordáis que aquí hacía falta una llave? A ver. Pues sí, sí abre, sí. He hecho bien en probar. Vale. Lo que pasa es que si es por aquí... ¿Cocodrilos? Jodas, tío. Mira, sí hay bichos, tío. Son trileros, tío. Que están ahí en el medio del pantano, tío. Bueno, mientras no se acerquen... No hay ninguno cerca, ¿no? Yo creo que el más cercano es ese de ahí. Ese. Pero que no me voy a molestar en darles ni una sola bala. Fuera. A ver qué hay por aquí. Y esto es... Una palanca del puente... ¡Ah! Vale, esto es lo que hay que poner allí en el otro lado. Vale. He oído un gruñido, ¿eh? Vale, vitalidad... ¿Que hay un trilero por ahí o qué? Yo no sé si estos bichos reaccionan a la luz. No creo, ¿no? He oído un gruñido por aquí. A ver... Voy a coger esto. Una tubería, por si alguno se pone allí y le tengo que meter un estacazo. Vale, aquí sí puedo bajar. Vale, pero entre los cocodrilos y los trileros como que tampoco me hace mucha gracia, ¿eh? Vale. Vamos por aquí. A ver, espera un momento. Vale, bueno, pues por aquí. Mientras nos acerquen nuestros amigos, no hay problema. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, chavales? Vamos a esquivarlo por si acaso. ¿Un trilero? ¿Qué estaba escondido ahí o qué? Yo no sé qué es eso, tío. Prefiero no enfrentarme a él. Tengo muy poquitas balas. Y ya sabéis que en estos juegos hay que economizar. Es un bicho que se desplaza por la tierra, ¿vale? Pero aquí no debería subir. Oye, si te meto un botellazo, pregunto. A ver, asoma el pico, campeón. Que verás qué botella es. ¿Jugamos un poco con él o no? A ver. Joder, y ahora se va. Mira que es cabrón. Y yo el objeto, si suelto el botón, lo pierdo. Porque lo va a tirar. Pero me voy a mover por aquí, a ver si le hago salir. Ah, muy bien. Ahora se ha ido. Ahora ya la botella esta la voy a perder. Bueno, no me deja cancelar el lanzamiento. Bueno, vamos a colocar esto aquí, a ver qué hace. Imagino que bajar eso de ahí. Para poder cruzar, ¿no? Porque si bajo el cocodrilo me mete un viaje que flipas. Vale, funciona. No, no te rompas, no me jodas, ¿eh? No te rompas. Eso me ha avisado de que... Que como pase un par de veces más por ahí, la liamos, ¿eh? Nada, tío, para coger e interactuar por aquí. Vale, pues bueno, para arriba.
Esto está muy tranquilo. Esto está muy tranquilo. Qué mala señal es eso, ¿eh? Vale. No puedo disparar. Bueno, no me marca que pueda disparar, mejor dicho. Y aquí no se gastan balas, que está la cosa chunga, ¿eh? Con la munición. Vale, ahí tengo otro palo de esos para defenderme. Otra tubería. ¿Qué hay ahí? ¿En serio? ¿Nada? Vale, ¿puedo utilizar una u otra? Bueno, pues vale, una u otra. A ver. Lo que tengo que hacer es gastar el palo este, la tubería, vamos. A ver, y eso es... Ah, mira, vida. Genial. Pregunto, si golpeo aquí, ¿romperé las botellas? Ah, pues sí, mira. Este cofre se abre. Vale, el trío de antes. Fuera. Bueno, no me ha dado. Bien. Uy, ¿qué pasa? Cuando pasas por ahí, se queda como ralentizada. Vale, si ha salido uno, van a salir varios, ¿eh? Vale. Pero tengo aquí el hacha. Es que me parece más contundente un hacha que una tubería, sinceramente. Vale, tengo eso. Claro, es que te ponen los objetos y yo lo que quiero es que me salga uno y le meto un estacazo. Vale, un segundito, chicos, que llaman. Vale, chicos, seguimos. No era nada importante. A ver. Vale, aquí tengo todo esto, ¿no? Es que me tiene que salir un trilero de los que hemos visto anteriormente. Y quiero probar a ver si meterle un estacazo con una piedra de estas. Genial, Nico. Pues ahora mismo no te voy a aceptar. Yo juraría que tenía desactivado lo de las solicitudes de amistad, pero bueno. A ver. Nada por ahí. Esto de que te haga abrir cofres, que luego no hay nada, tío. Mira, ahí sí, munición, ¿ves? Eso está bien. Así todos. ¡Una pala, chicos! Hombre, es que el hacha es el hacha, pero la pala hay que probarla. Arma. Cuidadito que se ponga delante con la pala, ¿eh? Que le mete un estacazo que lo doblo. Lo meto un estacazo que lo doblo. Mira, munición. Hostia, me están dando mucha munición, ¿eh? Yo no sé si esto es bueno, ¿eh? Mando una pala, me han dado muchas balas. Eso es porque me la van a liar ahora, seguro, ¿eh? Vale. En los objetivos, ¿qué me pone? Repara la placa, la válvula. Busca a Jeremy. Vale, busca a Jeremy dentro del túmulo atroz. Vale. Jeremy, ¿dónde estás? Tío, ¿dónde estás? Nada por aquí, ¿no? A ver. Fijaos qué cantidad de armas concentradas aquí, ¿eh? No es normal, ¿a que sí? Ay, es que ya sabía yo que el trilero venía. A ver, vamos a ver que se acerque. No, que se acerque no, que ahora tengo posibilidad de meterle con esto. Te voy a meter una piedra. ¡Toma! ¡Ah, que es molotov! Cuando es botella es molotov, genial. Ladrillos, ¿dónde estaban los ladrillos? Creo que estaban por aquí, ¿no? Los ladrillos están allí. Mira, viene, viene. Vamos a dejar que se acerque. Vale, ahora se ha ocultado debajo de la tierra, el cachondo. Vaya ruido hace, ¿eh? A ver, ¿qué le puedo tirar aquí a Tristán? A ver. Venga, vamos a meterle con la pala. A ver si sale nuestro amigo. Venga, viene, viene, viene. Ahí. A palazos. Eso es, a palazos. Oye, pues ni tan mal. Pero ya me está indicando que está a punto de romperse la pala, ¿eh? O sea, que todas estas armas duran 2-3 golpes, ¿eh? No más. Bueno, menos en nada. Mira, ahí había uno de estos. Esto se abre. ¿Otro? ¿Dónde? Ah, ahí te he visto.
Vale, vamos a meterte. Vale, se ha roto. No pasa nada. No pasa nada, chicos. Había otro palo por aquí. Ah, otra pala, mejor dicho. Pues ven, que vas a pillar. Vas a comer pala. Ven para acá, que vas a comer pala. Has fallado, camarada. Toma, sin vergüenza. Hala, fuera. Vale. Y aquí tengo otro cóctel molotov. Muy bien. Bueno, pues si me sale otro, le chufo. Vamos. I can break this. I just need something to hit it with. Algo con lo que dar un golpe, pues coño, la pala. Apariencia civilizada. Vale. El problema es que ahora voy con la pala que está medio rota ya, que me va a durar un par de golpes. Y aquí cocodrilo no, ¿no? Vamos por aquí, a ver. Vale, me ha guardado. Ahí suena algo raro. Oigo trileros por aquí, chicos. No sé yo si buena señal esto. Abre el baúl, a ver qué hay. Vale, veo ahí uno abajo. A ver qué me hace. Hay uno ahí. Hay dos, Otro allí. Uno, dos. Vale. Ahora sí que me vendría bien el cóctel molotov. Y aquí dentro vamos a ver si hay algún trilero. Vamos a ver. Despejado, ¿no? No, 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 mira, hay un trilero. Le meto un palazo a ver qué tal. Venga, vamos a probar. No te he visto, ¿eh? No te he visto. Genial, ya me ha dado. Recarga, Emily. Ya se ha quedado pillado, tío. Es que hay veces que como te acorrele. Quieto, quieto. ¿Qué era eso? ¿Qué he visto ahí? Ole, bien esquivado. Sí, señor. Buena. Toma. Sin vergüenza. Oye, pues el botón de esquiva este no está ni tan mal, ¿eh? Hay que usarlo más a menudo. ¿Qué es lo que me ponía que podía coger? 13 balas, ¿eh? Ojito, que aquí las balas son bienes muy preciados. Vale. Déjame coger algo. ¿No se puede abrir ningún baúl de esto? No me digas. Bueno, en la taquilla habrá algo bueno, pero no. Mira. 4 balitas. Bueno. Sí, 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 los estoy oyendo. Están ahí fuera dando vueltas. Lo que pasa es que irme sin un palo ni nada. Mal asunto, ¿eh? Mal asunto. Y no tengo una para tirar ahora. Vamos a hacer una cosa. Voy a volver a esta zona que tenía una tubería por ahí. Porque aquí ya no me sale el enemigo, ¿verdad? ¿Tú ya estás despejado de enemigos? Sí. Vale. Eso era. No, yo lo que buscaba. Aquí cogí la pala que había. Pero había más. Había una tubería, pero yo no me acuerdo dónde la dejé atrás. Por aquí estaba, me parece. La tubería. Lo digo más que nada para llevármela y poder defenderme. Si me sale alguno así rápidamente. Mira, ahí está. Me la llevo. Mejor que nada. Y ahora, si me sale un trilero de estos que van por el suelo, pues lo que hago, lo primero es enchufarle con la tubería. Y luego ya gasto balas. Porque ya me está dando cuenta yo en este juego que te están dando. Uy, esa musiquita. ¿Viene uno? Sí, bueno, pero pasando de. A ver esta musiquita. Joder, espero que no me salte el copyright, sea una canción famosa o lo que sea conocida. Me salte el puñetero copyright, macho. A ver. Un trilero. Me lío a palos con él. Es que hay varias cosas para coger, ¿eh? Mira, R2. No se da ni cuenta. Te voy a estampar el ladrillo, colega. Toma. ¡Jo! A palos, sin vergüenza. Vale, Emily, calma. A ver, un baúl con una alfombra dentro, genial. ¿Y esta que estaba escuchando musiquita aquí o qué? Mira, bala de pistola, 4, no está mal. ¿Eso qué es? Ah, estatuilla observadora, conjunto. Conjunto de bestia de carga, 2 de 3. No hay nada, tío. ¿Qué es lo que suena, tío? ¿Esto que será un aparato radio? Ah, que puñeta la radio. Vale, no hay nada más por aquí, ¿no? Vámonos.
He venido aquí para nada. Vale, tengo que ir para el otro lado, seguro. Vale, aquí no hay nada más. Vale, no me bajo ni. No me bajo ahí a la marisma ni loco, vamos. Vamos para aquí. Menudo temazo, chavales. Menudo temazo. Vale, bueno, esto estaba ya. Vamos a subirnos por aquí. Esto ya lo vi, ¿verdad? Sí. ¿Eso qué es, tío? Ah. Ha dicho No lo vi. Vale, de un arma 4. Cuando Emily dice no sé muy bien qué significa. Mira, ahí hay algo para coger. ¿Qué es eso? Sí, ya, está gruñendo uno por ahí. Del palo como voy, por cierto. Está recargado, sí, el palo está a punto de romperse. Tengo que pasar por ahí. Todos los caminos llevan a Roma, por lo que veo. Y no tengo para... Ah, mira, andar con sigilo. A lo mejor les puedo evitar. Vamos a entrar aquí primero, sigilosamente. Ah, mira que hay un cuatro. Para distraerlo, no. Le voy a meter con el cóctel. Porque esto es un cóctel molotov de esos, ¿no? En cuanto te vea aparecer, lo achicharro. Uno de ellos me lo voy a eliminar. El otro sí, a lo mejor puedo intentar chulearle. Sal de... ¡Ay! Toma, que me aguanta. Y yo me estoy quemando también, ¿no? Se ha llevado una buena quemadura. Está ahí, no hay problema. Toma, balazo. ¡Mierda! Me tengo una vida. No me ha dado ni tiempo, me he confundido. Se me han echado 3 encima. Ojito que no hay uno, hay 3, ¿eh? Hacer esto de otra manera, chavales, ¿eh? Que a Emily la veo muy, muy débil. Aquí había entrado, ¿no? No, está el trilero este todavía aquí. Vamos a coger esto. No tengo para tirarte nada, trilero. Pues venga, te voy a meter un palazo. No sé qué ha hecho, se ha chocado el suelo contra una botella o algo. Genial, ¿no tenía recargado? Ahí, bien esquivado. Mira, mira, mira. Ahí, bien esquivado. Ole, torero. Fuera. Se ha chocado el suelo, no sé contra qué ha sido, macho. ¿Contra una botella que había ahí de cristal o algo? Ay, yo qué sé. Vale, aquí no hay nada más para coger, ¿no? Vale, lo que no sé si me ha contado esa zona de ahí. Bueno, primero voy a pasar aquí, ¿vale? Aquí había un trilero, si no recuerdo mal, ¿eh? Y no tengo palo ni tengo nada, ¿no? No hay trilero, vale. Esto era esto que hemos visto, no hay nada, ¿vale? Y aquí había munición de pistola, vale, bien. Pasa, que se cierra la puerta, eso es. Esto no me lo habrá contado, pero acordaros que aquí dentro... Uy, ¿no puedes pasar por ahí abajo? ¿No? Por abajo. No, la ropa es una barrera increíble, chicos. No me deja pasar. Hay que rodear. Pasa que ahí hay un trilero y aquí hay una pala, pero no me va a dejar cogerla. Bueno, pero espérate, a lo mejor puedo chulear al trilero. El trilero no pasará por huecos estrechos, ¿verdad? Si le hago salir de la casa y le acribillo balas desde fuera... A ver, le vamos a pegar un tirito para ponerle en marcha, como digo yo. Mírale, está ahí. Ah, bueno, sí tengo esto. A ver, despierta, camarada. Toma. Vete para acá.
A ver si viene. Y a ver si pasa por huecos estrechos. No creo que pase por huecos estrechos. ¿Dónde estás? ¿Pasa por huecos estrechos? Toma. ¿Pasa por huecos estrechos o no pasas? Ahí está otra vez. A ver si asoma un poco. Es que dispararle a la cabeza desde aquí no tengo... Parece que de vez en cuando saca un poquito ahí la cabeza. A ver si a ti no puede ser. Toma. Enseña la cabecita, campeón. Ahí está. ¿Has caído? No, todavía se resiste, ¿eh? Es un auténtico artista. Venga. Saca la cabeza. No me haga gastar bala. Venga, asoma. Ahí. Está aguantando un huevo, ¿eh? No es por nada. Ya está. 9 y 7, 16. Esas son las balas que me quedan, chicos. Vale, vamos a ver. De vida por la mitad. Bueno, pero tengo 5, ¿eh? Vale, vamos a coger aquí las cositas. Aquí creo que había unas balitas, ¿no? Era aquí. Vale, 4, recupero. No está mal. Por lo demás, nada más, ¿no? Porque aquí es donde estaba la alfombra esa. Y nada más, fuera. Me va a saltar el copyright con la musiquita esa de la radio. Acuérdate lo que te digo. A ver cómo hago esto de aquí, los sinvergüenzas estos, que no tengo ni palo ni nada. Vale, por allí. Vale, lo primero que voy a hacer es entrar aquí. Oye, por cierto, la luz, eso es. Está claro que no puedo hacer nada. Vamos a probar, venga, a tirar. Ahí. ¿Eso qué es? R2. Vale, ahora vamos a tirar. Ahí. Genial, tira para donde no era. Ahora van a venir. Están ahí. Bueno, mira, hay un trilero ahí agachado. No sé si lo habéis visto. Venga, pasa corriendo, que ya llegamos. Vale. A ver, espérate que tengo uno de estos aquí. Es que ese trilero, estoy viendo que si no me le cargo, retrocede. Estoy viendo que si no me lo cargo, me la va a liar luego a la vuelta, porque aquí voy a tener que volver, ¿a que sí? Entonces casi me interesa meterle un viaje, ahí está, y ya abatido. Que se ponga tiro ahí. Genial. ¿Ha recargado? Sí. Y échate una de vida. Eso es. ¿Vale? Bien. Venga, despacio. Tranquila. Mira, ya tenemos aquí una tubería, ¿no? Por lo menos para defender. Otro modo de cruzar. Allí hay una escalera, ¿vale? A ver. Uno voy a tener que cargarme. ¿No vienen? Vamos a tirarlo ahí, a ver qué pasa. Será sinvergüenza. Te tiro eso para que te vayas. Si a mejor, lo mejor es acabar con ellos a palos. Ya está, pues listo. ¡Uba! ¡Cuidado! Genial, me ha matado. Me cago en él.
Es muy débil, ¿eh? De dos o tres golpes nos fulminan, ¿eh? No pasa nada, chicos, ¿eh? Hemos vacilado al trilero y al final pasa lo que pasa. A ver. Vamos a coger esto. A ver si sale. Disparos, cuidado. Y va a salir a mí. Aquí no está mío. ¿Qué está pasando ahí? Que se queda como la imagen. Están haciendo algo. Ahí. Disparo y el resto a palos. Vale. Hemos eliminado dos. Échate una vida. Los dos más cercanos los hemos eliminado, ¿no? Sigilosamente. Por cierto, por luz. Eso es. Una palanquita, podemos tirar. A ver si puede subir por ahí. Anda, mira, esto ha prendido todo. Vale, vale, vale. Sigue subiendo por la escalera. ¿Y ahora qué? Bueno, tranquila. Vamos a ver qué hay por aquí. No hace falta nada de esto. De momento, 5 disparitos. Y eso es. ¿Esto qué demonios es? Tela resistente a un objeto clave de esos. Vale, con eso puedo pasar sin quemarme, ¿no? Es lo que doy por hecho, ¿no? A ver. Tela resistente, digo yo que será algo para que pueda. No mires abajo. Vale, espérate, ¿me puedo tirar en la tirolina? Sí. De la resistencia. Ah, no, la uso, vale, para tirarme por la tirolina. Bueno, poquito a poquito vamos avanzando, chicos. Siete disparos. Un cargador, vamos. Para un enemigo, ¿eh? No, no nos da para más. Genial, me tengo que meter en el agua. ¿Ese ruido? ¿Ese ruido, tío? ¿Están disparando? Hay un trilero por aquí. ¡Hostia! Eso es un trilero muy serio, ¿eh? Date una vuelta, camarada. Yo no tengo nada que ver contigo, ¿eh? Ni te muevas. Que creo que está medio ciego, no lo veo. Vamos a ir aquí. Aquí no podemos. En el agua no podemos ir en modo sigiloso. Despacito, ¿eh? Con buena letra, Emily. Estoy oyendo ruidos como si me persiguieran, pero no, no hay nadie, ¿no? Madre mía, hay uno ahí que le. No sé. Parece que le han hecho una cama de maderas ahí de con palos y eso. Bueno, a ver. Es el montículo odioso que mencionaba Jeremy. Anda, y esto es una cueva, o sea que podemos entrar ahora.
Jeremy, you dropped your... Mrs. Marcus? Get off of me! What are you doing here? Trying to find my uncle. Jeremy is your uncle? Could you please? Thank you. And it's Miss Hartwood. You don't remember me? I remember you, Mr. Bois. I met your brother, Baptiste, earlier. I suppose he hadn't found Jeremy either then. We spread out to find him. Can I have this? I'm trying to get to Tarawea. Fine, believe the rest. I just want Jeremy to come looking. We have to leave before it comes inside. What? Where? Come quick! Oh, God damn my soul. I'm back at Dorseto. Correcto, estamos en Dorseto otra vez. ¿Me vas a dejar coger esta vez la escopeta? Porque es que como me salga ese bicho me tengo que defender, ¿no? Por nada. No. Anda. Sí, pero no. No me deja coger la escopeta. Estoy en Dorseto. Vale. ¿Qué tengo en el inventario? Porque he cogido una especie de maletín, ¿no? The dream of the grave under the shin. Fuera. El sueño del enterramiento bajo el Chenier se fumó repentinamente y Emily se encontró de nuevo en Dorseto. En lugar de con Jeremy se encontró a Lottie, quien, al igual que su hermano Baptiste, le recordaba a John, que había muerto en la guerra valientemente. Alejó de la mente esos recuerdos dolorosos y volvió a su investigación. Aún necesitaba averiguar qué hacer con la caldera. Sí, correcto. Necesito saber qué hacer con la caldera. Ahí hay algo. Ah, claro, ya decía yo, mirando nuestro maletín. A ver si tengo algo ahí que me permita... La espátula. Vale, con esta espátula, ¿vale? Pensada para pintar aunque no lo suficiente fina como para colarse por la rendija de una puerta, para sacar los objetos que había debajo de las puertas, ¿os acordáis? Vale. Reflections on the power. Fuera voces. Vale. Texto largo, ¿eh? Así que si queréis pausáis y lo leéis. Vale. Llave del salón, anda, mira, también. Muy bien. Pues... Vale. Aquí en la sala de estar... De hecho, puedo utilizar la espátula. Este era uno de los sitios. Espátula. Ha funcionado. Vale. Bien, bien, bien. Instrucciones de la lente Barlow. La lente Barlow. Para duplicar el aumento del telescopio, solo tiene que encajar esa lente Barlow en su instrumento. Luego calibra la distancia entre las lentes haciendo uso de los ajustadores, para lo cual deberá mirar por el ocular. Solo tiene que buscar una posición en la que vea una imagen nítida y enfocada. Cuando esté correctamente calibrado, el telescopio ofrecerá una imagen clara y de excepcional aumento. Vale. ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Otra llave? La llave de la bodega, bien, bien, que necesitaba entrar a la bodega para coger la válvula y cerrar lo de la caldera, bien. Vale, más cositas. ¿Qué demonios es eso? ¿Un collar de perro? ¿Collar para perro? ¿Para qué? Ah, vale, ese es un conjunto, vale. Desbloquea el armario de las escopetas. ¡Anda! Vale, genial. ¿Y ahí abajo no hay nada? Sí, munición de pistolita, hombre. Oye, pues no está mal esta sala, ¿eh? Estoy consiguiendo un montón de objetos, ¿eh? Eso está muy bien. Ese cofre no se abre, ¿no? El piano, nada, ¿no? A ver. Ah, el telescopio, ¿vale? A ver si puedo trastear aquí. No tengo todo lo que necesito. No, necesito una lente. ¿Vale? Que no tengo. Con lo cual, nada. Espera un momento, a ver. Puede ser una tontería, pero... No, solo puedo poner estas tres cosas. Vale, bueno. No he dicho nada. Vámonos. Ya lo has explorado. ¿Sale de estar?
Ah, bueno, me marca el puzzle como el telescopio. Vale, que me falta algo para hacer ahí. Vale. Bueno, vamos a ver el armario de las escopetas, porque yo ya necesito munición más pesada, ¿eh? Que los tiros se ponen... Ahí está. Now this will come in handy. Ya lo ves, que sí me va a venir bien. ¿Cuántos disparos? A ver. Vale, la cruceta hacia la izquierda, la pistola. Y la cruceta hacia abajo, la escopeta, dos disparos. Este hay que guardarla para bichos más peleones, ¿vale? La pistola para los trileros. Y la escopeta, pues... Para el resto. Vale, a ver. Vamos a ver. ¿Dónde estaba la habitación? Era en el piso de arriba, me parece. Creo que era ahí, donde las escaleras del servicio. Que podía utilizar la espátula, ¿vale? Pero también tengo que bajar abajo. Uf. Vamos a organizarnos. Vale, estoy ahí. ¿Salgo a la biblioteca? Sí, voy a salir por aquí a la biblioteca. Vale. Aquí está todo hecho y por hacer. It's blocked. ¿Eh? Pero si esto estaba abierto, tío. Ahora está cerrado. Son unos cachondos, tío. Tengo que dar la vuelta por el invernadero. Bueno, ya estamos con rollos. Ya estamos con rollos. Cartucho de escopeta, bien. Y un pico. ¿Quién quiere atacar el pico? Nuestros amigos. Tranqui, échate vida. Bien. Vale. Toma, sin vergüenza. Vale, bueno, el pico tengo la mitad. Hay que aguantar. Hay que aguantar, Emily. Hay que aguantar. Menudo encerrona. Es que no quería gastar la munición de la escopeta, tío. Patrileros, tío. Vale, tranqui, tranqui, Emily. Ha pasado. Mira, es que más tenía objetos aquí. Claro, pero te aparecen así de repente sin saber. Y esto es una cripta, ¿verdad? Esto es una cripta, tío. Estoy, tío. Vale. Cinco disparos de escopeta. Vamos a tirar con la pistola. Madre mía, salgo de la casa. A ver, ahora vuelvo a entrar. Y no, aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Vale. Bueno, vamos, la puerta que tenía el atasco. A ver, espera. Que me dice que aquí hay una puerta. Esto está atascado, no puedo hacer nada. Vale. Arriba me parece que era donde estaba la puerta que podía utilizar la espátula. Creo que era aquí, era esta, ¿verdad? Sí. Usa la espátula. Eso es. Vale. A ver qué tenemos aquí. Estamos en el piso de arriba, la segunda planta. Bueno, aquí se me abren muchas cosas. A ver, despacito, ¿eh? Por si salen trileros raros. Venga, abre ahí. ¿Qué tenemos aquí? ¡Hondo! Mira, una galería. ¡Qué chulo, tío! El altillo. Vale, vamos a mirar. Mira, ahí munición de pistola. Valor de un arma, 14, bien. Abre ahí, a ver dónde lleva esto. Esta casa es la hostia, ¿eh? Tiene un diseño, me encanta, ¿eh? Cuando me toca la lotería me compro una, sí. O mando a construir una. Vale, a ver, este cajón de aquí. Cartucho de escopeta, 8. No está mal, no está mal. ¿Eso qué es? De un conjunto. Vale. Muy bien. Pues los coleccionables aquí nos dan mejoras o nos desbloquean cosas. O sea que hay que ir a buscarlos, chicos, ¿eh? Lo cual está muy bien, ¿eh? Que los coleccionables sirvan para algo más. Vale. Esta me da el pasillo de la habitación de Jeremy. La voy a desatascar. Vale. Y esta otra a lo mejor también. Deja. Esta otra a lo mejor también está atascada. Sí, bueno, pero con trastos. Vale, puedo volver a la habitación de Jeremy. Espera, miremos el mapa.
Puedo volver a la habitación de Jeremy. Y ahí hay una puerta. A ver, esa puerta. Abre. No, es. Esta es la de Perosi. Aquí no hay nada más por hacer. ¿Eso? Ah, mira, había ahí una bebida que me debió dejar. Vale. Yo lo que quiero es desatascar esta puerta. Está atascada. Debe ser por el otro lado. Vale. ¿Qué es lo que tenía yo en el inventario? A ver. Tengo dos llaves, la del salón y la de la bodega. Vale. ¿Dónde está el salón? En el piso de abajo, salón principal. Esa, bajando las escaleras del servicio. Y las escaleras del servicio es ahí, ¿no? No, está en el otro lado. Tengo que bajar por aquí, entonces. Pero espera, 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 que me estoy molingando, chicos. Me estoy molingando. Ya terminé de explorar el altillo ese. Claro. Porque hay una escalera de caracol que a lo mejor me lleva a otro sitio. Vamos a mirar, a ver. Oye, los jarrones se pueden romper. Bueno, no voy a gastar munición, pero... Por ahí es por donde he venido. Vale, podría salir a la escalera de servicio, ¿vale? Pero yo lo que quiero ver es si aquí puedo ir... Arriba o abajo, a ver. Eso tiene pinta de estar derruido, ¿eh? A ver. Vale, bajar, parece que puedo bajar. Y subir. Y subir también. Ahora que hago, ¿subo o bajo? Hay un ático arriba. Venga, pues como solo es un ático, vamos a mirar arriba. Y ya dejamos esto revisado también. A ver qué hay aquí. ¿Qué es eso? Un cajón que no tiene nada. Joder, ¿para qué me hace abrirlo entonces? Aquí me va a pedir una llave casi seguro. No puedo pasar, tío. No me deja ni interactuar con la puerta. Ahí, de momento, no puedo entrar. Vale, en el ático. Uy, el sistema este de poleas tan rústico que tienen aquí. La virgen. Qué diseño tiene la casa. Me mola mazo, ¿eh? ¿Qué me dices ahí? ¿Una puerta aquí? La del salón y la de la bodega. No, ninguna de las dos. As well? Huh? You're a governess. Did you teach those clawing casino kids how to play the piano? How do you know about that? Just because grown-ups don't notice children doesn't mean we don't notice you. Yes. I taught them some piano. Are you any good at it? Not good enough to play a broken one. It fell from the attic, brought half the ceiling down. It was Jeremy's fault, wasn't it? Nobody knows what happened, but you're not wrong. Ah! What are you doing? Go now. See you around. Madre mía, la niña esta, tío. A ver qué nos dice el diario. El pinchazo a la jerina no le había dolido tanto como la humillación de ser engañada por aquella niña. Emily no podía comprender su comportamiento. Grace parecía divertirse, aunque sin burlarse. Yo creo que le faltan dos cociditos a la niña. ¿Era simplemente una niña juguetona?
Mientras se calmaba, otro pensamiento le vino a la cabeza. No le habría inyectado nada, ¿verdad? Eso es lo que yo me temo, que te haya inyectado algo. Yo creo que simplemente la ha pinchado, conjunto. Vale. Al comenzar una nueva década, Estados Unidos se lanzaba de cabeza una vorágine de deuda, sequía y muerte. El periodo fue denominado la Gran Depresión y supuso la ruina para muchas familias. Era un nombre apropiado, pues la pobreza también alimenta la locura a través de la desesperación. Jeremy no fue víctima de eso, por supuesto, pues él ya había experimentado la oscuridad en su interior. Conoció muy bien la sombra que se erguía en su umbral. No era nada nuevo, sino algo que siempre había estado con él. ¿Ya estás? ¿Solo me das estos? Vale, pues yo pensé que me darías algo más, ¿no? Por completar el conjunto. Bueno, a ver. ¿Eso qué es? La llave del botiquín, de la habitación de la ama de llaves. Vale, 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 vale. Sí. Pues vamos a ir ahí. Porque esta niña me ha inyectado algo seguro, vamos. A ver, ¿nada? No. Vale. Yo ahora mismo me encuentro en el salón, ¿vale? A ver si abre esta puerta. Vale, la puerta abre. Bien. La vamos a dejar así. Ahí no hay nada más. A ver aquí. Normalmente en esto no suele haber nada, macho. Estos que son largos no suele haber nada. Yo creo que no me he dejado nada por coger, ¿no? La niña se ha ido por ahí, por esa puerta. A ver si está abierta. Vaya, atascada. Justo por donde se va la niña, la puerta está atascada. Vale, bueno, pero puedo salir por el otro lado. A ver, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Tengo que ir a la bodega, ¿vale? Eso lo tenemos claro. Puedo subir las escaleras del servicio y meterme en la habitación de... ¿Cuál era la habitación de la mujer esta? Loti, me parece que se llamaba, ¿no? La habitación de Loti, sí. Pues tengo que salir por el comedor. Por aquí. Creo que es por aquí, ¿no? Sí. A ver. Esto no lo explora. El comedor. Muy bonito. Sí, pero mira, ¿verdad? Hay más de esta podredumbre. Asquerosa. A ver, ahí se puede coger algo. El regazo del diablo. Ahí yacen las descarnadas virtudes, reverencia, pensamientos insignificantes de luminosa indiferencia. Pero no culpes a la bestia tras nuestra llegada, una de la que la ciencia tan a menudo os hace llamada. Vale, vale, esto es en plan rima. Ni a los malvados por sus pecados corruptos, los que deis la cara y sonreís sois vosotros. Adiós a nuestras buenas intenciones sobre las que construimos nuestras emociones. Soledad sin luz, no sigáis esta luz que os corrompe. Los profetas de la confianza siempre se vienen abajo cuando nadie está delante. Escuchadme todos, portamos esta marca. Por ello debemos permanecer solos ante la parca. Pues muy bien. Vale, nada por ahí. Aquí la mesa, una mesa muy bonita. El salón está muy bien. Pero parece que aquí poco puedo interactuar, ¿no? A ver. Carrito de estos, de asistencia, ¿no? Como digo yo, para llevar las cosas. Mira, podemos desatascar esta puerta, que tiene un cerrojo. Y salimos justo aquí. Me viene genial porque tengo que subir por esta escalera y usar la llave del botiquín. No, espérate, no había que subir. Es esa misma habitación, sí, la de Loti, que es la ama de llaves. Aquí. No, llave del salón no. Llave del botiquín. Eso es. Doctor Jekyll Lozenger, objeto clave. Una de las muchas medicinas recetadas a la autora Cassandra Boregor. Este frasco en concreto contiene pastillas que supone que alivian una garganta dolorida con dos vitaminas esenciales. Vale. Esto es de Cassandra y su habitación está cerca también, ¿no? La he visto antes. La he visto antes. Cassandra, ahí. Está justo al lado de la habitación de Grace, ¿eh? Pero está cerrada, vale. ¿Qué llaves me quedan? Llave del salón y la de la bodega. Vale, y la llave del salón. ¿Qué puerta me abrirá? Voy a revisarlo.
Voy a revisarlo. Vale, date la vuelta. Venga. Es esa, ahí a través del comedor. Esta. Vale, a través del comedor. Y la puerta del salón es esa de ahí. Más que nada para descartarla, la llave. Vale. Me debería abrir una puerta de aquí, ¿vale? Vale. Voy a probar la llave del salón aquí, aunque no creo que funcione. No. Ya me está diciendo que necesita la llave. Bueno. Esa llave del salón tiene que abrir una de las puertas. Si yo estoy aquí, me tiene que abrir la que está bloqueada abajo. Bueno, es que tiene... A lo mejor no es ese salón, espérate. A lo mejor no es ese salón, hay otro salón. Claro, el salón que está en esta planta. Ah, subiendo la galería. Vale, claro. Yo es que me he fijado en el mapa, pone salón principal, pero no es el salón principal, es el salón. El que está subiendo la escalera. Ese de ahí. El que está al lado de la habitación de Grace y Cassandra. Vale, pues tengo que salir entonces. Esto estaba atascado, pero aquí no puedo. Vale. Por aquí sí puedo, ¿no? Pero hay cosas por medio, con lo cual no puedo. Al final solo puedo entrar y salir por aquí. Y atravesar. Bien. Vale, desde este punto, que estamos donde la escalerita está del servicio... Pues tengo que seguir y atravesar. Porque tengo que ir a la escalera de la entrada. Vale. Por aquí. Vale, estoy en las escaleras de la entrada. Y me ha autoguardado. Pues sabéis qué, chicos, yo creo que lo vamos a dejar aquí, en este punto. Bueno, venga, vamos a abrir la puerta del salón para que lo veáis. Vale, el salón debe ser, sí, la puerta de allí. Esta. Come on, Grace, I'm too tired for games. Well, even let's play with my jackknife. Oh, good evening. You haven't seen a little girl by any chance, have you? I don't think so. You would have known if you did. Only kid crazy enough to be in this place. She's not in her room, then? That would be a first. Always running around causing trouble. She's very hard to pin down, that one. You want a sip? I'm good, thank you. Well, I should be going, then. Unless there's anything you need from me. I just want to find my uncle before anything happens to him. Oh, don't worry, miss. He'll show up. He is much too lily-livered to kill himself. Why would he? It's his greatest ambition, didn't you know? Take care now. Muy bien, pues otro personajillo que hemos conocido. Venga, ¿está la habitación de Grace abierta? Sí. Vale. Pues una habitación de una niña. Qué mono. Sí, qué mono, y nosotros vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. Pues nada más, amigos, como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos, os mando un saludo, seguimos con el próximo capítulo de esta línea de edad. Me está gustando, lo que estoy viendo. Ha habido mucha prensa, mucha crítica, que le ha puesto bastante mal, pero yo no lo veo tan mal juego. Nada más, chicos, un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros.